Ya sea en la jornada de la mañana, en la jornada de la tarde, pero tiene una jornada libre su hijo. Y tú dices, ¿y qué lo pongo a hacer? ¿Qué puede hacer mi hijo en ese tiempo libre? Pues hay muchas actividades que puede realizar y justamente está con nosotros Elizabeth Machicado, ella es directora de la Casa del Adolescente, porque se vienen actividades para explotar el talento que tienen nuestros hijos de una manera sana y productiva, ¿verdad? Directora, ¿cómo está? Muy buenos días. Exactamente. ¿Cómo estás? Buenos días. Evidentemente, en la Casa del Adolescente, aquí ya estamos funcionando desde enero, tenemos diferentes actividades, tenemos clases para potenciar las habilidades de los adolescentes, tenemos teatro, tenemos música, tenemos defensa personal, tenemos todo lo que es danza urbana, danza contemporánea y con profesores que son jóvenes y que son los mejores. También estamos empezando esta semana, vamos a tener 4 grupos, 2 lunes y martes y 2 miércoles y jueves, sobre lo que es orientación vocacional para los bachilleres de esta gestión o de gestiones pasadas. Esto es para ayudarles a clarificar los objetivos que tienen, las metas que se han propuesto o para qué son buenos, ¿no? Y también de tener la mente ocupada, que es algo muy importante, ¿no? Porque muchos jóvenes que de pronto se la pasan en la casa viendo televisión, viendo programas que no son adecuados, que son nada educativos, genera las repercusiones que no queremos. Exacto. Es de 13 a 19 años. ¿Cómo pueden ingresar o cómo como padre podemos llevarlos justamente a la casa del adolescente? Ya, evidentemente es para chicos de 13 a 19 años, es decir, nuestros límites son toda la secundaria, chicos que están en colegios institucionalizados, hombres y mujeres. Nosotros estamos en San Pedro, en la calle Almirante Grau 264. Pueden venir con los papás para inscribirse, porque son menores de edad y tenemos que tener algún contacto con las familias de ellos. Tenemos los talleres, pero también es algo importante, tenemos apoyo psicológico para chicos que sufren violencia, cual fuera esta. En realidad la casa está para la prevención de la violencia. Nosotros trabajamos con adolescentes, pero también queremos llegar a los padres y a los colegios. Estamos trabajando en muchos colegios en prevención, por ejemplo, de acoso escolar, de la violencia en el enamoramiento adolescente, en embarazos adolescentes. En realidad nosotros estamos interviniendo en todas las aristas que hacen que los adolescentes puedan estar sufriendo violencia, ¿no? Nosotros trabajamos con la Fundación GISUNO y con Samuel Doria Medina, con él coincidimos en que los adolescentes tenemos que ser los responsables los adultos somos responsables de los adolescentes, y en la medida que podamos hacer cosas para que salgan de estos círculos de violencia, estamos presentes. En estos talleres que van a asistir los jóvenes, ya sea en la mañana o en la tarde, ¿por cuánto tiempo están? ¿Las clases son todos los días? ¿Son días específicos? Cada taller tiene un día asignado, son 8 horas al mes. Es como cualquier clase que toman los adolescentes. El costo es de 15 bolivianos al mes, estamos hablando de 8 horas. El apoyo psicológico también es de 20 bolivianos al mes, estamos hablando de 8 o 9 horas de contención, de terapia, porque eso es lo que hacemos. Tenemos un equipo de psicólogas que trabajan con esos temas. Y la orientación vocacional que empieza hoy día, tenemos 2 grupos hoy día y mañana, 2 grupos, uno en la mañana y uno en la tarde, y el miércoles y jueves vamos a trabajar con otro en la mañana y otro en la tarde. Esto estamos haciendo para que puedan acceder chicos que con lo que tú decías al inicio, si están en las mañanas pasando clases, puedan venir en la tarde y los de la tarde en la mañana. Los ayudamos, son 6 horas de test psicotécnicos y de dinámicas y de trabajo con ellos para realmente ayudarlos a encontrar su norte, cuál es su pasión, para qué son buenos, o por lo menos para tener una guía más clara de lo que ellos quisieran hacer, ¿no? Bueno, y esto es importante porque obviamente lo decíamos, aquellos padres que siempre quieren que sus hijos hagan algo productivo, que no se queden en casa encerrados todos los días o de pronto haciendo las tareas en casa, sino averiguar cuál es ese talento, ya sea para el deporte, para la actuación, para la pintura, ¿para qué más actividades? Para la carrera que ellos tengan en mente, ¿no? Esto los ayuda a visualizar un poco qué es lo que quieren hacer. Lo que nosotros pedimos y queremos es que los adolescentes cuando salen bachilleres sigan con una carrera, ¿no? Una carrera universitaria, una carrera técnica. Lo que no queremos es que dejen de estudiar, porque eso es lo que muchas veces ha iniciado los ciclos de violencia. A mayor educación tienes menos posibilidades de caer en esos ciclos. A menor educación, de cabeza vas a entrar. Entonces, lo que queremos es trabajar en prevención y que ellos puedan realmente tener la orientación vocacional tiene un costo de 50 bolivianos.
uno de los costos más bajos en el mercado, pero que igual es de efectivo, es que con calidad, y es bueno porque permite a los adolescentes salir con un informe individual, personal, donde se les dice qué es lo que, para qué son buenos, ¿no? ¿Algún teléfono de referencia para que los padres se puedan comunicar? Sí, la casa queda en el Almirante Grau 264, está a media cuadra de la Murillo, frente a la policía, un poquito más arriba. El teléfono es 249-3973. O el celular es el 767-22227. Estamos para los adolescentes y también para los papás, que de repente a veces tienen preguntas, tienen problemas, tienen dudas. Llegan muchos papás desesperados diciéndonos, no sé qué hacer con mi hijo, está terrible, está rebelde. Vengan a la casa, nosotros estamos para dar una contención inmediata. Perfecto. Un apoyo inmediato. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos a Elizabeth Machicado, directora de la Casa del Adolescente. Pero nosotros continuamos con mucho más desde la A.